estos días más de una vez he hecho alusión al diálogo necesario, hoy más necesario que nunca tal vez, entre lo que llamamos espiritualidad oriental de la no dualidad entre el absoluto y el mundo y la espiritualidad de la tradición judeocristiana bíblica desarrollada fundamentalmente en Occidente, aunque su origen también es oriental, cuyo núcleo parece más bien la neta distinción entre Dios y el mundo. Atman es Brahman, el fondo o el alma de la forma individual de cada persona humana y no solo de la persona humana. Atman es Brahman, el uno universal absoluto. Esa es la formulación básica de la visión del mundo y de la filosofía, teología oriental, formulada en muchos textos de la India, sobre todo después de la reforma que se expresa en los textos llamados Upanishad. Uno de esos textos, la Upanishad Chandogya, dice: mira, parte un hijo que ves dentro, pues una semillita es pequeña, parte unas semillas, no se puede, pues eso íntimo en ti y en cada cosa es la esencia sutil de todos los seres. Eso es el Brahma y eso eres tú. Y así un ejemplo tras otro. Eso eres tú. Se repite en la espiritualidad oriental. Mientras que parece que la espiritualidad bíblica, la espiritualidad cristiana en particular, ha de evitar toda fusión entre el mundo y Dios en general, o entre más en particular el ser humano y Dios, como si se tratara de dos esencias imposibles de aunar, a no ser por un milagro excepcional, único, singular, como sería justamente el milagro que se dio en Jesús, en el que el misterio de la encarnación consiste en eso: se unirían sin división ni fusión, fórmula de Calcedonia, la esencia divina y la esencia humana mundana. Pero es tanta la contradicción. Voy a dedicar una reflexión que espero que sea más corta, para que, entre otras cosas, luego nos dé tiempo para tal vez dialogar o aclarar cuestiones al respecto aquí. Bueno, voy a apuntar
Entonces, que las reflexiones te quieren mostrar que también en el interior de la tradición, no solamente la tradición cristiana occidental mística, sino incluso en la misma Biblia, en los mismos textos bíblicos, hay afirmaciones que son análogas a esa mirada que consideramos oriental. No creo que con total propiedad, a esa presencia, esa mirada de la presencia de Dios, el misterio, el infinito, en todos los seres. Y no solamente en todos los seres humanos. Voy a presentaros pues unas reflexiones en torno, podríamos titular, si queréis, Encarnación de Dios, en singular y en plural. Encarnación de Dios, en singular y en plural. Dicho así, parece que va a ser un tema muy abstracto, y espero que no, porque me voy a limitar básicamente a explicar textos del Nuevo Testamento y también algunos del Antiguo, donde se nos dice que Dios o el Espíritu Divino habita en el corazón de todos los seres. Un primer punto concebido por obra del Espíritu Santo. Lo decimos todos los días en nuestro sencillo Ángelus con que abrimos cada día. Son palabras tomadas del capítulo 1 de Lucas, versículo 31, 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo, el poder es la dinamis, la energía, la ruaj de Dios, te cubrirá con su sombra. Y por eso tendrás un hijo y será el Hijo de Dios. Se llamará Hijo de Dios. ¿Cómo entendemos este versículo, estos dos versículos? El Espíritu bajará sobre ti y concebirás un hijo y será el Hijo de Dios. ¿Habrá sucedido este hecho una única vez en toda la historia del cosmos desde el Big Bang? 13.700 millones de años. Y antes del Big Bang, aunque la pregunta no tiene sentido, pero también lo tiene, porque el Big Bang
desde el comienzo temporal y espacial de este universo. Pero ¿es acaso el comienzo absoluto? ¿Del mundo, del cosmos? Pues no sabemos nada. Pero aún ateniéndonos a este cosmos, que se ha ido expandiendo y sigue expandiéndose después de 13.700 millones de años. En todo este cosmos y en todo este tiempo, ¿Dios se habrá encarnado una única vez? En Jesús de Nazaret. Bueno. Tal vez conviene ampliar la mirada, el horizonte, la comprensión de este versículo. ¿Será verdad eso que nos hemos imaginado? ¿O será coherente pensar que Dios es una esencia contrapuesta a nuestra esencia? Dios es un ser, un algo, un alguien exterior, distinto a lo que somos y a todo lo que es. Pregunta que no sé hasta qué punto interesará a muchos de vosotros, pero que siempre sale una y otra vez en forma, se ha dicho, de dudas de fe, y es inevitable. Y yo creo que las preguntas no se responden sino ampliando la mirada y el horizonte, el marco conceptual, y a la vez relativizando por ello determinadas expresiones e imágenes. En primer lugar, habría que decir que este versículo, o estos dos versículos, al igual que el relato del nacimiento de Jesús en Mateo, son relatos claramente metafóricos, simbólicos, no históricos, no se puede leer a la letra, ni esos, ni otros textos, ningún texto bíblico. Pues bien, estos versículos no significan que Jesús nació de madre virgen físicamente, biológicamente. Se piense de una forma u otra, se entienda lo de la virginidad de Jesús, lo de la virginidad de María, y, o lo de la concepción virginal de Jesús, como se entienda y se piense, este texto no se refiere, al menos en primer lugar, a eso, sino quiere decir que Jesús es el ser concebido por la Ruaj de Dios. El ser concebido es el humano concebido por la Ruaj de Dios. Queda pendiente de momento, y nosotros no somos igualmente seres humanos concebidos y concebidas por la Ruaj, el espíritu vital de Dios. En todo caso, quedamos en que lo que revela este texto no es un fenómeno biológico, físico, que hubiese tenido lugar en María, que habría tenido un hijo sin intervención de varón. No se trata de eso en el Evangelio, ni se trata de eso en la fe, en la virginidad de María. Se trata más bien de la afirmación positiva, teológica, de que Jesús es concebido por el Espíritu. Pero este texto nos evoca el texto del Génesis 1:1, el Espíritu de Dios
aleteaba sobre las aguas. Así empieza el relato, el poema, el relato, poema de la creación del mundo. Versículo 2, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. De modo que este Espíritu de Dios que aletea sobre María no es la primera vez que aparece en este cosmos, sino que el cosmos aparece al principio como cubierto por el Espíritu que aletea sobre las aguas fecundas, donde brota la vida en toda su profusión de formas. De modo que ya hemos ampliado el horizonte al máximo. No se trata de que, de si aquí, en el caso de María de Nazaret, en ese instante concreto ha tenido lugar un milagro, por primera vez el Espíritu engendra. No, se trata de que nos está diciendo el texto que lo que tiene lugar en María ha tenido lugar en el cosmos desde su propio inicio, porque el Espíritu aleteaba sobre las aguas, de donde ha brotado toda forma viviente o toda forma de ser. Además, nos evoca este texto otro versículo del segundo relato de la creación, del mismo Génesis, capítulo 2, versículo 7, donde dice: entonces el Señor Dios formó al hombre, en este caso es el varón, del polvo de la tierra, sopló en su nariz un hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Antes era la ruaj de Dios, que aletea, también se puede traducir como vibra, aletea sobre las aguas, o vibra en las aguas haciéndolas fecundas, como vibra en el corazón del árbol. Vibra todo en el vacío y en los átomos. Bueno, pues ese espíritu que aleteaba o vibraba en todo, ahora aparece aquí como infundido por Dios al hombre, para que viva. De modo que aquí el Espíritu aparece como el que alienta la vida en todo ser humano. Evidentemente, aunque el texto hable de Adán como varón, en el segundo relato, no en el primero, nosotros lo hemos de entender como aplicado a todo ser humano, varón y mujer. Todo varón y toda mujer, todos nosotros somos barro y aliento, barro animado. Somos concebidos por el Espíritu en el seno de las aguas y de la arcilla. La arcilla es tierra y agua. Todo ser humano, al igual que Jesús, en el versículo 31 y 35 de Lucas 1, es un ser concebido por el Espíritu. De modo que el Espíritu habita en el universo, en la materia, y esa inhabitación del Espíritu
se realiza de manera especial, si creéis, pero especial en cada ser y especial también en el ser humano. Somos tierra y espíritu. ¿Pero qué es ese árbol frondoso? ¿O esa humilde planta hierbecina? ¿Qué es también? Sí, tierra y aliento vital. Bueno, es para ampliar el horizonte. Después me preguntaremos, entonces, ¿en qué queda lo particular de la encarnación que confesamos los cristianos? En todo caso, un momento, nos quedamos con esta mirada amplia, universal, cósmica, a la que volveremos a mirar como marco global. Y tomamos muy en serio eso que Pablo escribe en 1 Corintios 6:19: sois templo del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios y que habita en vosotros. El habitar del Espíritu, que se dice sobre Jesús en el relato de la Anunciación, no es una habitación singular, milagrosa, única, sino que todos somos templos del Espíritu que habita en nosotros. Jesús es para nosotros ciertamente el paradigma del ser humano habitado y movido por el Espíritu, por la Santa Ruaj de la creación, por el Espíritu universal. Y de hecho, el mismo Evangelio de Lucas se detiene a señalarlo hoy otra vez, cómo Jesús es el hombre movido por el Espíritu. En toda su vida, el Espíritu no le habita a Jesús en el momento de su concepción, sino a lo largo de toda su vida. Y eso aparece en ese pequeño, esa pequeña parte de la vida de Jesús, de la biografía de Jesús, de la que nos hablan los evangelios y que llamamos vida pública. Sobre Jesús baja el Espíritu, por ejemplo, en el bautismo. Y la voz del cielo dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. De nuevo queda pendiente la pregunta: ¿y eso sucedió solamente una vez? ¿Solo sobre Jesús dice la voz del cielo: tú eres mi Hijo, en ti me complazco? Después del bautismo, dice el texto, Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, el ser concebido por el Espíritu, queda lleno de Espíritu en el bautismo y es impulsado por el Espíritu al desierto. Y será impulsado por el Espíritu del desierto al lugar donde habitan, trabajan, sufren, caminan y disfrutan los hombres y las mujeres de su Galilea natal, en las aldeas, en los caminos, en las casas. Volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, se dice en Lucas 4:14. Bueno, pues ahí se está manifestando el Espíritu
vital, la energía vital y activa de Jesús. De modo que Jesús, el hombre concebido por el Espíritu Santo. Segundo punto. Quien recibe al Espíritu es hijo de Dios. No solo Jesús es concebido por el Espíritu, sino que todo ser es concebido por el Espíritu. He dicho antes, lo dice el Génesis. Y el Nuevo Testamento, en diversos lugares, llama hijo, hija de Dios a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, que recibe, que se abre para acoger en sí al Espíritu de la vida. Voy a leeros unos cuantos textos que afirman que todos los que reciben al Espíritu son hijos e hijas de Dios. Por ejemplo, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Cristo vivía porque el Espíritu de la vida le animaba. Si Cristo vive en mí, el Espíritu de la vida me anima a mí. Y todo aquel a quien anima el Espíritu de la vida es hijo e hija de Dios. Otro texto, Romanos 8:15-17. Romanos 8:15-17. Vosotros no habéis recibido un Espíritu que os haga esclavos de nuevo bajo el temor, sino que habéis recibido un Espíritu que os hace hijos adoptivos y os permite clamar Abba, es decir, Padre. Ahí dice adoptivos. Bueno, después la teología se ha dado mucha importancia a la distinción entre hijo ontológico, sería Jesús, hijo de Dios, por esencia, e hijo de Dios adoptivo, que seríamos nosotros. Pero en el versículo siguiente, Pablo dice, ese mismo Espíritu se une al nuestro para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Aquí ya no dice hijos adoptivos. No debe de ser tan importante. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Somos hijos e hijas de Dios. El Espíritu nos habita. Tercer texto. Más llamativo, si queréis. Juan 1. El Evangelio de Juan 1. 12-13. En el prólogo, en el solemne prólogo, de gran hondura teológica, se dice, hablando de la palabra, el verbo, el logos, que existía junto a Dios, se dice, a cuantos la recibieron, la palabra, el logos, el verbo, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio poder
solo hijos adoptivos, mientras que Jesús sería el hijo propiamente. No, a quienes reciben al Verbo que vino al mundo, ha dicho en los versículos anteriores, y era la luz de los seres humanos, a quienes lo reciben les dio poder para ser hijos de Dios. Y es más, el versículo 13 dice: estos son los que no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios, nacen de Dios. Nacen del Espíritu de Dios, nacen de Dios. Lo mismo que decía, que leíamos esta mañana, el maestro Eckhart, que Dios engendra a su Hijo en el alma. Y es más, Dios se engendra a sí mismo en el alma. Pues Dios engendra también al alma como Hijo propio, al igual que a la segunda persona de la Santísima Trinidad, siguiendo el vocabulario, la terminología. Poder para ser hijos de Dios. Y se dice que son hijos e hijas de madre virgen, porque no han nacido de generación humana. Aquí se ve que lo mismo que se ha entendido, si hay que entender así, que Lucas dice de Jesús como hijo de madre virgen, pues San Juan, que nunca habla de la concepción virginal de Jesús, ni de la virginidad de María, dice de todos los que acogen la palabra o acogen el Espíritu de Dios, dice que son hijos e hijas de madre virgen. No han nacido de generación humana. No han nacido de varón. Lo dice la letra. Cuarto texto, primera de Juan, primera carta de Juan, versículo capítulo 3, 1-2. Famoso texto. Considerad qué amor tan grande nos ha demostrado el Padre. Somos llamados hijos de Dios. Y así es en verdad. Ahora sois ya hijos de Dios y aún no se ha manifestado como seremos. Tampoco aquí se distingue hijo natural, hijo de Dios. Sois hijos de Dios. De modo que esto podría plenamente justificar todas esas afirmaciones tan aparentemente osadas del maestro Eckhart sobre que Dios engendra a su Hijo en cada persona humana, en lo profundo de su ser, en el alma. Y, por fin, aquí podríamos también añadir, aunque no se utiliza el término hijo, la famosa frase que se pone que los hechos de los apóstoles ponen en boca de Pablo, en el Areópago de Atenas, cuando Pablo dice, así lo han dicho cito a un poeta estoico griego de la época anterior, y le dice que y les dice que en realidad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él. Aquí es donde se ha basado la categoría teológica del panenteísmo, es decir, todo es en Dios, como fórmula aceptable en contraposición a panteísmo, que sería ética. Bueno, distinción. Panenteísmo, todo es en Dios. Todos
nos movemos, vivimos y somos en Dios. Tercer punto. Planteo aquí la pregunta a la que hacía alusión al principio. Entonces, ¿en qué queda la fe cristiana en la encarnación de Dios, en Jesús? ¿Cómo hay que entenderla entonces? Si Dios engendra a su Hijo en todos, si todos somos hijos e hijas de Dios, ¿en qué queda la encarnación de Dios que hemos entendido como si fuese encarnación única y absoluta, singular, milagrosa, por intervención especial de Dios, solo una vez en el seno de María? ¿Es lo que quiere decir en realidad, es decir, esa encarnación singular, una sola vez, quiere decir el versículo 14 del capítulo primero del Evangelio de Juan, Juan 1, 14, donde justo después de decir que a todos aquellos que han recibido a la palabra o al Espíritu se les da el poder de ser hijos e hijas de Dios, dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero si acaba de decir en el versículo anterior que todos los que reciben al Espíritu o a la palabra son hijos e hijas de Dios. Bueno, pues yo creo que lo que se dice de Jesús, en todo lo que se dice de Jesús, vale. Y también vale en cuanto a la filiación única de Jesús. Hay que tomar muy en serio que lo que se dice de Jesús, en realidad, hay que aplicarlo a todos, a todas. Es nuestro ser más profundo y verdadero, real. La filiación divina o la divinidad, si queréis. Y nos preguntamos: ¿en qué consiste la encarnación? ¿Consiste en un milagro que rompe las leyes de la naturaleza y que hace que Dios pueda hacerse un ser humano en el seno de una madre virgen? No, no, no se puede entender de esa manera tan reducida y estrecha, como un milagro que rompe las leyes de la naturaleza, como si fuese un hecho físico especial. No. ¿Qué es lo que Jesús encarna a Dios? Esta es la pregunta central. Que será lo mismo que encarne en nosotros y en nosotras a Dios. ¿Por qué confesaron a Jesús como Hijo de Dios sus seguidores y seguidoras? ¿Y por qué acabaron expresando esa fe en que Jesús encarnaba a Dios en el relato de su concepción virginal, metafórica? Relato metafórico, quiero decir. Pues porque vieron que Dios se encarnaba en él. ¿Y en quién? ¿Qué? ¿Cómo? Pues vieron que Dios se encarnaba en Jesús cuando curaba a los enfermos, cuando compartía la mesa con los excluidos, cuando se comportaba libre respecto de todos los de todas las leyes religiosas, cuando decía: el sábado está hecho para curar y hacer vivir, y no para someterse a la ley del sábado.
cuando Jesús dice, todas vosotras, todos vosotros sois hermanos, y se comporta como hermano de todos, ahí es donde se encarna la divinidad. Ahí es donde Jesús aparece como encarnación divina. Bueno, y eso mismo es nuestro ser, eso mismo es nuestra vocación, nuestra posibilidad. ¿De modo que? Parece importante romper esa exclusividad de la encarnación de Dios como si fuese un ser extraterrestre que solo una vez se ha encarnado en un ser humano, sin negar el valor de Jesús como la figura de la encarnación de Dios, pero a través de su vida sanadora, a través de su vida libre, liberadora, a través de su comensalía, a través de sus relaciones fraternas, a través de su ruptura de todo esquema de dominio. Paso a un cuarto punto: espiritualidad de la tierra. Si entendemos y si tomamos muy en serio eso de que el espíritu aletea sobre las aguas y que el misterio de Dios es el fondo de todos los seres en cuanto a espíritu que los anima, y eso se hace realidad de manera especial en cada especie viviente y de manera especial, por lo tanto, también en esta nuestra especie humana. Entonces, se debe hablar de espiritualidad de la tierra. ¿Qué significa espiritualidad de la tierra? Pues significa espiritualidad que redescubre el misterio de Dios en el corazón del cosmos. Como alma del mundo. Significa espiritualidad que reconoce la divinidad de toda la creación, de toda materia. Materia es matriz, animada por el espíritu, que suscita formas vivientes. Y todas ellas son, en el fondo, divinas. Son Dios en formas vivientes, o en formas cósmicas, en formas materiales. Espiritualidad de la tierra. Yo creo que es muy importante superar radicalmente esa imagen del misterio divino muy, muy antropocéntrica. Toda la imagen del mundo ha sido muy antropocéntrica, y la imagen de Dios, en consecuencia, también ha sido muy antropocéntrica en nuestra tradición. Una imagen de Dios como ente separado, a imagen humana, con sentimientos humanos, con reacciones humanas, con pasiones humanas, solo que omnipotente e inmortal. Pero todo lo demás se nos parece. Hay que superar esa imagen. Y hay que superar esa imagen de un Dios exterior que a veces interviene y que se ha encarnado una sola vez. Pues son formas de decir, han salido, pero hoy cada vez más gente es más discutible esa visión, y creo que no hay que
lenguaje y eso, ese paradigma o esas imágenes con la fe. No. ¿Vale? ¿Okay? No solamente la espiritualidad oriental, así llamada, sino que incluso habría que decir la misma Biblia leída así, desde el Génesis hasta el Evangelio de Juan, pasando por el Evangelio de Lucas, recorriendo la vida de Jesús y pasando por Pablo, nos invitaría a romper ese esquema demasiado teísta, cerrado, antropomórfico y a ampliar la mirada y el corazón al infinito, el corazón de todo ser. Y para terminar, apunto unos elementos de cristología cósmica, espiritualidad de la Tierra, he dicho, espiritualidad cósmica, se podría decir también, y eso requiere también una cristología cósmica. Cristo, lo dijo Panikkar, pero lo han repetido mucho, Cristo abarca a todo el cosmos. Jesús es Cristo, pero Cristo es más que Jesús. Jesús es Cristo. Cristo significa liberador. Cristo significa lo divino liberador, o el misterio divino en cuanto liberador, sanador, planificador de la realidad. Y Jesús fue llamado Cristo y divino porque fue sanador y liberador y fraterno y comensal de los excluidos. Pero el Cristo total es más grande que aquel personaje histórico particular judío de hace 2000 años. Cristo cósmico, o la cristología cósmica, volvería a aquellos textos de los que se sirvieron los primeros cristianos para aplicar a Jesús, o para entender a Jesús como la encarnación del Logos o de la Ruaj creadora. Por ejemplo, en Proverbios 8, 30, es un versículo, 30 y 31, son dos versículos que fueron muy explotados por las primeras generaciones cristianas, donde se habla de la sabiduría, de la sofía o de la ruaj, que habla de sí misma y dice, a su lado estaba yo como confidencia, al lado de Dios. Día tras día me alegraba y jugaba sin cesar en su presencia. Jugaba con el orden de la tierra y mi alegría era estar con los hombres. Habla la sabiduría, la sofía, o el logos, o el espíritu, que son nociones muy similares. Bueno, pues es el Cristo que ya está presente muchísimo antes de Jesús, creando y animando la creación. Habría que referirse a otros textos del Antiguo Testamento. También, por ejemplo, al texto de Sabiduría 12.1, donde dice, pues tu soplo incorruptible está en todas las cosas. Tu soplo incorruptible está en todas las cosas. El soplo, la vida, la ruá, el espíritu, está en todas las cosas. O el Cristo está en todas las cosas antes de Jesús. Cristología cósmica habría que entenderla también a partir de ese texto de Romanos 8, donde dice que toda la creación gime. Y esto está dicho después de Jesús.
Jesús es Cristo, pero después de Jesús la creación sigue gimiendo. Es decir, la labor cristológica, la labor atribuida al Cristo de la liberación y del consuelo, de la renovación de todas las cosas y la reconciliación de todas las cosas, todavía queda pendiente. Es decir, Cristo todavía no se ha realizado plenamente en Jesús. Cristo se realizará plenamente cuando todas las cosas lleguen a esa paz plena, o a ese pleno ser y a esa liberación total. O cuando, como dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 28, dice, cuando Dios sea todo en todas las cosas, entonces Jesús será plenamente Cristo. Y entonces también nosotros seremos Cristo. El Cristo total. Cabeza y miembros, dice también Pablo. El Cristo total. De modo que Jesús es Cristo, pero Cristo es más que Jesús. Y toda la realidad cósmica, de comienzo hasta el fin, que lo sabemos, desconocemos todavía, está llamada a formar. El cosmos entero está llamado a formar el Cristo cósmico, la presencia plena de Dios. Bueno, he dicho estas cosas, no sé si no me he liado demasiado, he dicho estas cosas para afirmar una cosa muy sencilla, y es que tal vez no es tan contradictoria esa teología que llamamos oriental con estos fundamentos de la teología bíblica y de la cristología misma, espiritual, cósmica. Y que por eso no es tan escandaloso que el maestro Edgar haya escrito o haya dicho las cosas que ha dicho, a pesar de que fueron condenadas 28 de sus tesis más originales como heréticas. Yo creo que en nuestra propia tradición tenemos no solamente místicos, unos cuantos místicos especiales, sino el mismo texto referente, fundacional para nosotros, que es el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento, Génesis, Proverbios, Sabiduría, etcétera, etcétera, que abren nuestra mirada a una amplitud mucho mayor, de manera que nos invita pues a una cristología cósmica de la que todos formamos parte, a la visión de una encarnación que no es un suceso singular, milagroso, sino un acontecimiento que sigue teniendo lugar hasta que Dios, el misterio divino, se realice plenamente, hasta que Dios mismo sea plenamente todo en todas las cosas. 1 Corintios 15, 28. Perdonadme, no sé si he de aclarar algo, lo he confundido, mucho más. Si os parece, a propósito de esta mañana y a propósito de esto mismo, ahora podemos, si alguien tuviese alguna cuestión que objetar, que aclarar, que comentar brevemente, sin provocarnos mucho, pero podemos tomarnos unos minutos a ver cómo lo veis. Ahí. Ah, sí, sí. Bueno, yo estoy diciendo que me he quedado rocado. De tanto, tan grande, tan maravilloso, que me siento incapaz de por supuesto,
no sé si de acoger, pero al menos quiero abrirme a esta posibilidad. Y una pregunta así práctica y a lo mejor un poco tonta después de lo que has dicho, yo me pregunto entonces, Jesús sí, hijo de Dios, por supuesto, siempre lo hemos confesado, y nosotros también, eso entendido, nosotros también, la diferencia, eso he leído en Romanos, en Gálatas, claro, en el prólogo de Juan, en la primera carta de Juan, etcétera, y hasta en el Génesis. Claro. La diferencia está en que él no puso ningún freno, ningún límite a la acción de Dios en él, y por eso era el hombre plenamente divino y humano. Y nosotros, pues como ponemos muchos límites, muchas barreras a la acción de Dios, por ahí está la diferencia. Sí, la diferencia está en que en Jesús reconocieron y plasmaron en sus relatos, en los que nosotros vemos, descubrimos esa humanidad plena que es la encarnación de Dios. No hay otra encarnación que la humanidad. Es decir, en Jesús vieron la humanidad plena. Significa esto, y por lo tanto la encarnación plena, significa esto, y en Jesús, retomo la frase para no olvidar, en Jesús reconocieron la humanidad y por lo tanto la divinidad o encarnación plena. Y nuestra encarnación como vocación y posibilidad a la imagen de su vida. Así lo expresaron en los textos. Y a eso vendría lo de la distinción entre hijo natural y hijo adoptivo, que aparece, como he dicho, no mucho. ¿Significa eso que Jesús tuvo que ser necesariamente un hombre perfecto? ¿Tú qué piensas? Pues pienso que no. Bueno, pues yo también. Entonces, quiero decir, sí, es que de la perfección ha salido muchas veces. Sí, eso es perfecto. Perfecto. Un hombre perfecto. ¿Qué llamamos perfección? A no enfadarse nunca. A no sentir miedo nunca. Jesús no sintió miedo nunca. A no desfallecer la confianza en la confianza nunca. Pero Jesús nunca desfalleció, nunca tuvo una tristeza, nunca tuvo una duda, nunca tuvo una rabia, nunca tuvo, qué sé yo, celos tampoco, nunca. Nada. Yo no tengo por qué imaginar a Jesús. Ni eso le quita nada a la encarnación de Dios que veo realizada en Jesús y que me sirve de modelo, de espejo a seguir y a imitar, ¿no? Porque la encarnación de Dios en la historia no puede ser plena, lo será cuando eso que vemos en Jesús se realice en todo y Dios acabar. No estoy hablando del futuro. Dios sea todo en todas las cosas. Y eso es lo que tendría que ser hoy, aquí, en ti. Sin perfección. No te exijas ninguna perfección. Porque, como ayer escuchamos, ya he llegado. Tú ya has llegado. Y cuanto más perfecta quieras ser, más te alejarás de la meta a la que has llegado, en la que ya estás. La humanidad no requiere ser intachables y perfectos.
Por lo tanto, la encarnación de Dios tampoco. Miremos a Tomás Merton, que fue el que decía, ya has llegado, ya has llegado. Estoy en camino, pero ya he llegado. Siempre estoy en camino y siempre he llegado en el fondo. En el fondo nuestro es el espíritu que alienta nuestro barro. El barro no es perfecto, no es una cerámica perfecta. Es barro que se rompe. Pero el espíritu ya está. Lo divino ya está. Ya ha llegado el barro a ser perfecto, sin ser cerámica de no sé qué. Lo de ser perfecto, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Sí, pero la perfección es la compasión. Ser compasivos o misericordiosos. No porque es, nos lo decía también ayer Tomás Merton, la santidad en qué consiste, en algo muy sencillo, en no condenar nada de lo que veas en otro como imperfecto o malo. Ser misericordioso. Mirarlo con misericordia, lo cual significa, pues toda barbaridad que haga cualquiera, no deja de, no está muy bien. No. Por la parte de nuestro conflicto, de la encarnación histórica, el conflicto, la confrontación. Por la parte. No. Y lo humano, por tanto lo divino, significa esa mirada y esa relación de misericordia y no tanto la perfección de la intachabilidad. Y falta todavía una perspectiva que en la Biblia, sí, en el Génesis ya está, y en Proverbios ya está, en Sabiduría ya está, pero después en la tradición ha desaparecido y es el esquema muy, muy, muy antropocéntrico en que se ha expresado toda la imagen de Dios y la espiritualidad. Son menos animales, nosotros somos la cima, el centro, los dueños y señores de la naturaleza, como dice Descartes. No. Hijos e hijas de Dios. ¿O por qué hijos e hijas de Dios? Plantas de Dios, animales de Dios, gusanos de Dios, y no es menos que seres humanos. Era una broma, que digo que eso me cuesta a mí más asumirlo. Es decir, no estamos, yo no acabo de verlo en el mismo plano. Bueno, en el mismo plano no está el árbol y el pájaro que anida el árbol. No está en el mismo plano, pero ¿quién es más que quién? Esos son planteamientos nuestros, que enseguida empezamos a competir. Y la santidad, también nos lo decía ayer Tomás Merton, significa no competir. Y no establecer categorías, pirámides. Sí, no sé si hay alguien que pues no, sí, es que yo quería hablar algo respecto a lo que has comentado de la evolución de la Iglesia. El hecho de que antes pues se contaban aquellos cuentos, ¿no? Yo recuerdo pues a mis abuelos, que eran pastores, como los pastores que fueron a ver al niño, mis abuelos, ¿no? Entonces la religiosidad que nos transmitían después a nosotros, mis abuelos, mis padres, pues era el creerse todas las historias, no metafóricamente, sino literalmente, porque realmente es ingenuas y sencillas, ¿no? Yo creo que, claro, lo mismo que los medievales, la religión era para mentes que se transmitía a la gente inculta, para mentes sencillas, ingenuas, ¿verdad? Y hoy en día ha habido un salto que no es a toda la población, pero que va viendo como cambios en que somos más abstractos que antes, nuestras mentes son más abstractas. Entonces yo creo que este pensamiento ahora más panteísta, más es más abstracto, el entenderlo, estas metáforas, que las podemos entender, es una visión más amplia, pero esto es una evolución, ¿no? De nuestras mentes un poco. Por eso yo se lo cuento a mi abuela y no lo entendería. Quiero decir. Luego también me ha llamado la atención una cosa que hablabas del futuro de la Iglesia. Claro, el futuro de la Iglesia, si cuentan estas historias y bueno, pues,
pues hay mucha gente que ya no va porque, pues porque son rituales y muchas cosas que allí ves no las encuentras vacías. También porque somos muy racionalistas los occidentales. Somos muy racionalistas, creo. Y has comentado que no tiene mucho futuro el catolicismo. Quieres decir que no tiene mucho futuro si no se renueva, pero yo creo que es injusto que no tenga futuro, porque el catolicismo, o sea, el cristianismo, yo creo que inventa los derechos humanos. Los derechos humanos tienen un origen crístico. ¿Y qué pasa? Que hoy en día, ¿por qué las iglesias están más vacías que nunca? Porque esas historias que cuentan ya no, la gente ya no se las cree, ¿vale? No se las creen, pero los derechos humanos, que es la base del cristianismo, eso es, bueno, no sé, eso es solamente por ser Jesucristo el defensor de los derechos humanos, se ve que es la encarnación de Dios. Y es algo muy poderoso. Y me entristece porque parece ser que en nuestros tiempos pues, los derechos humanos están de capa caída, viendo el mundo como está, eso es lo que me entristece. Hay otra religión que cree patrañas, yo ahora no me voy a... que cree patrañas como que en el cielo va a haber vírgenes, muchachas vírgenes, y tiene muchísimos fieles porque es una cuestión demográfica. Y porque nosotros los occidentales somos muy racionales, muy muy racionales. A todo le sacamos... Es que todo es un gran misterio, todo es un gran misterio. Puede haber también cosas fantásticas, porque es que ¿quién te dice que no? Realmente, pero... Ya. Sí, perdón, y ya está. Muy bien. Yo no... evolución es evidente que hay evolución en el sentido de cambio, de mentalidad, de cultura, de lenguajes, eso que llamamos paradigmas. También la ciencia cambia los paradigmas, en la cultura se puede decir que sí, y en las religiones también. Evolución hay. Y esa evolución se ha concentrado y ha dado un enorme salto en estos últimos 50 años. ¿Que eso signifique que nosotros somos superiores? No, evolución no significa que somos superiores, sino que se nos ha cambiado y hablamos otro lenguaje. Si se nos ha cambiado por efecto del desarrollo de las ciencias, de manera muy especial, se nos ha cambiado la imagen de la materia, la imagen del cosmos. Ya no somos el centro del cosmos, somos un planeta de nada, en una estrella mediana, de una galaxia mediana, en un cosmos donde hay pues, cientos de miles de millones o incluso un billón de galaxias y nuevas en creación. Entonces se nos ha cambiado, ya no podemos hablar de Dios como si fuese, qué sé yo, o del cielo o de tantas cosas en los términos y en las imágenes que han sido tradicionales. No significa que seamos más ni superiores. En cuanto a los derechos humanos, se puede decir que han sido inspiradas en su conjunto por la tradición cristiana, pero no solo por la tradición cristiana, no solo, también por Grecia y también... Sí, bueno, Grecia. Sí, claro, pero la Grecia precristiana. La Grecia precristiana. Y también hay que decir que la formulación concreta de los derechos humanos se hizo en contra de la Iglesia. Que la Iglesia estuvo, se posicionó en contra de todas las libertades de la modernidad, entre otras cosas, la Declaración de los Derechos Humanos. Y lo mismo, yo creo que tampoco se puede decir que los países llamados, o las sociedades llamadas cristianas, de tradición cristiana, católica en concreto, no solo católica, también protestante, somos las que más hemos
infringido los derechos humanos. La colonización es obra nuestra. La explotación, el expolio de todas las materias primas de todo el planeta es cosa de los países católicos y protestantes. Y no se puede entender lo que pasa con el Islam sin tener en cuenta esta historia. Entonces, no hay que precipitarse para ponerse por encima de ninguna otra tradición, porque miremos a nosotros mismos, como ayer nos invitaba también Tomás Berto, ¿no? Que él, cristiano, primero agnóstico, después cristiano, católico, monje, decía a su país, ¿no? La paz. El mensaje es de paz y de... Sí. Yo no voy a lograr los hechos. Pero también el musulmán me dice lo mismo, Islam significa paz. Y en el Corán se pueden recoger tantos mensajes de paz como en la Biblia. Pero no comparemos, no compitamos. Todo la Biblia y no menos claro, el Corán pues son también fruto de una cultura, de las circunstancias, y sobre todo su lectura es lo que importa. Y en cuanto al futuro de la Iglesia, efectivamente yo creo que el paradigma tradicional clerical, piramidal, muy teísta, muy religioso y tal, de Iglesia, no tiene futuro, no puede tener futuro, aunque no sabemos hasta cuándo seguirá teniendo. No puede tener futuro. La cosmovisión necesariamente conlleva el cambio de ese modelo tradicional de Iglesia, y yo incluso diría de religión en general, ¿no? El futuro, hay futuro. El espíritu que aleteaba sobre las aguas tiene futuro, o tiene presente, y el presente abarca en sí todo el futuro. Y eso es lo que tiene que animar también a la Iglesia, y eso es lo que debería animar también a todas las instituciones religiosas, cristianas y otras, pues a creer en su propia posibilidad, a no ceder a los miedos y a abrirse a un futuro nuevo. En un par de ocasiones, ayer y el primer día, hablaste y me dejaste caer. Parece que iba a seguir por ahí, pero luego te volviste por atrás. Lo de la crisis de humanidad. Yo te entendí algo así, como que hay una crisis de humanismo en el mundo. Por eso te creí, como que te noté, te percibí un poco escéptico con relación a lo que nos viene, a lo que hay. Igual no sé por qué es cambiar de tercio, ¿verdad? No, está de bien. Yo creo que sitúa este contenido que estamos hablando, de a dónde va esta religión católica, a dónde va en este contexto también, de dónde va nuestro mundo. Bueno, si es posible. Sí. No me resulta nada fácil esquematizar mucho lo que siento que habría que decir, pero me apunté en algún momento de pasada. Lo que pasa es que me pareció tan complejo que sí, me retiré. Pero yo creo que uno de los enormes, de los más grandes desafíos filosóficos, económicos, políticos de hoy es lo que podamos estar creando que pone en tela de juicio la subsistencia, la propia subsistencia de la especie
humana. Bueno, sí, pero eso, eso puede ser bueno o puede ser malo. La inteligencia artificial, la mejora de la especie humana por la tecnología genética o por la robótica, los organismos alterados, los cyborgs, la inteligencia artificial, pueden ser para mejorar, digamos, las relaciones humanas, para humanizar más, o para acabar con lo que llamamos humanismo. Y al decir humanismo, me refiero, humanismo significa la relación de respeto, veneración, armonía, no solamente de los seres humanos entre sí, sino de todos los seres vivientes o no vivientes, también los ríos y el aire y las montañas. Porque nos sentimos responsables del bienestar de la paz cósmica. Responsables no significa que seamos los seres superiores, no, no importa, pero debemos ser responsables. Y yo no sé, puesto que muchas veces el desarrollo científico y tecnológico está impulsado por intereses que no son nada humanistas, en el sentido de respetuosos con la igualdad de todos los seres humanos y con el bienestar de todos, de todas las especies vivientes. Cada vez somos más dominantes los seres humanos en el planeta. Pero mientras más dominantes seamos como especie en el planeta, más dominio y diferencia hay dentro de la propia especie entre unos y otros. Entonces, esto me asusta mucho de cara al futuro. Creo que está en nuestras manos. Lo que pasa es que nadie habla de esto. Y el gran desafío político de las Naciones Unidas y también del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y de la G8 y de la G20, de todos, debería ser, a ver, ¿cómo vamos haciendo esto de lo que llamamos la mejora de la especie? ¿No? La curación de todas las enfermedades o la potenciación de nuestras facultades mentales, físicas. Un soldado americano ya es medio robot. Un soldado americano funciona ya como medio robot. Tiene un esqueleto capaz de caminar, soportando 50 kilos de peso. Está todo él dotado de cámaras, bueno, tiene visión tridimensional. O sea, un soldado americano es capaz de llevar un peso que yo no podría de ninguna manera, sin cansarse. Está drogado a tope, está dotado de aparatos que le informan de cómo es, ve por delante, a los lados y por detrás, y es capaz de disparar las cosas más sofisticadas que existen, porque la tecnología siempre ha sido impulsada, desgraciadamente, por intereses militares, y hoy eso es más verdad que nunca. Y eso me asusta mucho. Yo no, lo admiro muchísimo. Y creo en la ciencia, y creo que la solución en buena parte vendrá de la ciencia, pero de una ciencia inspirada por el cuidado, por la sensibilidad, por la responsabilidad, responsabilidad para con toda la especie, con la especie humana y para con todas las especies. Entonces, yo no sé si vamos caminando hacia eso, pero ese es el desafío, ese es el reto. Y en eso se juega también la espiritualidad, y no en si persisten o no unas creencias que no van a persistir, o en si persisten o no unas prácticas rituales que seguramente no persistirán tampoco, pero la espiritualidad es esta cualidad profunda
del respeto mutuo, de la comunión, de la relación y de la misericordia. En ese sentido, digo, la crisis. Estamos en un momento crítico en el que tenemos que decidir, a ver, ¿para qué va a servir todo nuestro potencial tecnológico y científico? ¿Para qué va a servir? Nos estamos jugando, entre otras cosas, pues la supervivencia de nuestra especie, pero eso, bueno, a mí no me... Muchos dicen que lo mejor que le podría pasar al planeta es que desaparezca la especie humana. Bueno, es una forma de verlo. Pero si aparece un posthumano, o sea, con un cerebro mucho más potente y con unas capacidades infinitamente más desarrolladas que las nuestras, ¿qué querrá hacer esa especie, ese Homo Deus? ¿Qué querrá hacer ese Homo Deus? ¿Por qué llamamos Deus? ¿Qué querrá hacer? ¿Qué querrá hacer, por ejemplo, con nosotros? Si es que alguna vez surge esa especie distinta, mucho más capaz, poderosa que nosotros, ¿qué querrá hacer con nosotros? Pero bueno, lo que quiera hacer con nosotros es una cosa. ¿Qué querrá hacer con el resto del planeta? O a lo mejor emigrará, destruirá este y emigrará a otros planetas, qué sé yo. Entonces, no sé. Son enormes retos. ¿Dónde se está jugando lo importante? Y no en la pervivencia o no de la estructura inicial, no, ahí no se juega casi nada importante. Lo importante se está jugando en estas otras cuestiones, ¿no? Donde, ¿qué tipo de planeta queremos construir? ¿Qué tipo de relaciones entre países queremos construir? ¿Y para qué queremos que sirva el desarrollo científico? Sí, pero antes había aquí una pregunta, perdón, y tampoco podemos prolongarnos mucho, pero sí, y después, Alberto. Pero Ana, tú, sí, tú. Ahora estoy un poco a los que estabas hablando, pero quizá yo soy muy simple, pero estos días que has hablado de personajes que para mí han trascendido en la unidad de la existencia, y hemos hablado de Jesús, de Cristo, pues yo sí que pienso a veces en Jesús y en Cristo, porque para mí es una luz en mi vida importante. Y pienso que siempre que se le pregunta por los grandes mandamientos, dice: le amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. La religión del amor. En estos personajes que has mencionado, de un palo y de otro, pienso que el amor a Dios es siempre su luz. Entonces, cuando tú dices que somos como Jesús, encarnación de Dios, yo creo que lo que nos diferencia fundamentalmente es eso, el amar con todo nuestro ser. Yo muchas veces pienso en el Magnífica de María. En las dos primeras frases, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Pienso en el gozo de la unidad con Dios, porque eso es solo puede salir de ahí. Entonces, bueno, yo lo quería matizar, que es quizás una simpleza, pero creo que en la encarnación, que todos somos encarnados, elegimos también, ¿no? Elegimos qué hacemos con el bien de los demás, elegimos qué hacemos con nuestra inteligencia, elegimos qué hacemos con nuestro tiempo, y elegimos
la separación o la unidad, bueno, pues sí, sí. Es una simpleza quizás, pero no, no, yo lo del amor a Dios es lo que tiene que estar. El amor a Dios inseparable del amor a de estos días. En definitiva, sí, pues todos van al final a lo mismo. Tres ambientes y para sentirme uno con el otro, en respeto, en compasión. Y el otro no es solamente mi especie humana, sino el gusano del camino también. No, tiene la dignidad. Y el petróleo que lleva miles de millones de años también. Y la pureza del aire y del agua. Porque no solamente es a mí, ni para la especie humana. Es el cuidado del otro. Bueno. Iba a decir que lo que me preocupa mucho es el camino de la espiritualidad del que estamos hablando. Veo que hay una espiritualidad, quería decir, de las buenas personas. Y está el mundo lleno de buenas personas. Estamos buenas personas. Que de alguna manera vibramos con el amor, con la solidaridad, la amistad, la familia, todo ese calor. Pero al mismo tiempo siento que hay otra realidad, que es la realidad que está paralelamente a eso, moviendo el mundo, que es la realidad de la economía, de la política, y es como un contraste impresionante. Y ese contraste me lleva a preguntarme por esa espiritualidad de lo económico, de lo social, de lo gordo, digamos. Y hablo no de la economía de las multinacionales, sino de la economía nuestra, de las personas. Parece como que estamos muy dispuestos y es fácil amar a los cercanos y a los círculos familiares, pero ojo con lo económico. Es como, no sé, una necesidad grande de descubrir una espiritualidad de lo gordo, digo yo, en ese sentido. Sí, sí, sí. Si me explico. Sí, como los grandes desafíos de la espiritualidad son estos. Los desafíos de la espiritualidad no es como yo imagino a Dios. El gran reto de la espiritualidad no es si voy a misa o no, o si subsiste o no una institución religiosa. No, no. Los grandes desafíos de la espiritualidad es cómo vamos a construir la convivencia de las personas más allá de las fronteras nacionales, estatales. Si hay una ciudadanía realmente universal o no. Y si hay un cuidado de toda la comunidad de los vivientes más allá de nuestra propia especie, que es por antonomasia invasora. La especie humana es una especie la más depredadora e invasora de las que han existido desde que surgió la vida hace 4.000 millones de años en este planeta. Lo estamos invadiendo todo. Por eso el que decía que lo mejor que le puede pasar al planeta para que desaparezca este enorme desequilibrio global es que desaparezca la especie humana. Bueno, estos son los grandes desafíos. ¿Cómo nos relacionamos los humanos y cómo nos relacionamos los humanos también? No solo entre nosotros, sino con toda la comunidad de los vivientes. Bueno, yo no sé si no lo tendríamos que dejar. Sí. Otras cosas. A las 6. Sí.